En mi pueblo se dice que cuando la muerte viene, se lleva de tres en tres. Y es un hecho real, que cada que muere una persona, es seguro que en la misma semana morirán dos más. Eso ha pasado siempre, y solo ha habido muy pocas excepciones. Hace varios años mi mamá me contó que cuando estaba recién casada, y mi hermana mayor tenía como dos años, vivían con mi padre en una casa muy vieja en la antigua zona del pueblo. Un día murió un anciano del pueblo. Pasó el velorio y el entierro, y la noche siguiente, mi mamá se despertó con los llantos de mi hermana y fue a atenderla. Dice que eran como las 2 de la mañana, cuando escuchó a un señor cantando. Al principio, no entendía qué era lo que cantaba, pero la voz se escuchaba cada vez más cerca, como si el señor viniera bajando la calle. Cuenta que la voz era ronca y grave, como de un anciano. Entonces, fue que reconoció el canto. Era el alabado. Una canción muy sombría que se canta en los velorios y entierros y que solo es cantada por hombres. Supuso que sería un señor borracho y volvió a dormir. Al día siguiente murió un vecino. Ya era un anciano de casi 80 años. Esa noche mi mamá volvió a escuchar el canto del alabado, pero ahora lo cantaban dos voces distintas y escuchó los pasos de dos personas bajando la calle mientras cantaban. No quiso asomarse a ver. A la mañana siguiente, ya se comentaba en el pueblo sobre los cantos de la noche anterior, y había gente que aseguraba que los que cantaban eran los señores que recién habían muerto y que estaban esperando el tercero para irse. Los días pasaron y cada noche se escuchaban a los señores cantando el alabado. Caminaban por la misma calle, desde la calle Libertad hasta el Panteón. Mucha gente los escuchó, pero nadie se animaba a salir a verlos. Entonces, el tercero murió. Un anciano que vivía a unas cuadras de la casa de mis padres, justo un día antes de que se cumpliera la semana predicha. La gente respiró aliviada porque sabían que todo había acabado y que nadie moriría en un buen tiempo. En la noche después del entierro del tercer señor, se volvieron a escuchar a los señores cantando el alabado. Esta vez eran tres y venían en la dirección opuesta, del panteón hasta el final de la calle Libertad. En esta ocasión, mi mamá se asomó por la ventana y vio a tres ancianos, cada uno portando una veladora en sus manos, caminando por la calle y cantando hasta perderse de vista. Hasta el día de hoy, siguen muriendo tres personas a la vez, pero ya nunca más se han escuchado los cantos. La gente dice que esto pasó porque los tres que murieron esa vez eran muy amigos de su juventud y se estaban esperando para irse juntos. Bueno, hace unos días ya pasó esto. Sin embargo, no me he atrevido a contarle a mis papás, ya que disfruto mucho mi soledad en casa, y temo que en cuanto les cuente esto, vayan a querer que esté más tiempo con ellos, o que me lleven a casa de algún familiar todo el tiempo. Para que entiendan un poco más, voy a darles un pequeño contexto. Mis padres se van desde muy temprano, casi de madrugada a trabajar. Entonces, yo en las mañanas me hago cargo de despertar a mi hermano y arreglarnos para irnos a la escuela. Eso es todos los días. Hubo un día en el que yo me dormí más temprano de lo inusual, por lo cual me desperté bastante temprano, casi 6 de la mañana. Me tomé con calma al arreglarme y el despertar a mi hermano. Entonces, primero empecé a hacer mis cosas. En eso, fui al cuarto de mis papás, en donde normalmente duerme mi hermano, y lo vi recostado en la cama. Cuando te digo que lo vi recostado en la cama, me refiero a que estaba completamente tapado con una cobija blanca, y yo lo veía perfectamente respirando. Yo veía cómo la cobija hacía el arriba y abajo cada vez que él respiraba. Entonces, yo únicamente dije su nombre varias veces, y con eso estuve casi segura de que él se había movido. Yo, conforme de que él ya se había despertado, me fui a arreglar. Para cuando me di cuenta, mi hora de entrada a la escuela ya se acercaba, entonces fui a ver si mi hermano ya estaba bien arreglado. Entré al cuarto de mi mamá y las cobijas estaban hechas bulto, así que revisé entre ellas y mi hermano no estaba. Lo busqué por toda la casa, incluso revisé la puerta de la entrada, pero aún esta tenía el seguro. Le llamé a mi mamá y le pregunté que dónde estaba mi hermano. Ella me dijo que se había ido con mi papá el día anterior, cuando yo me dormí temprano. Ahora han pasado unos días, y la verdad es que ahora siempre mantengo las puertas de las demás recámaras cerradas,
para evitar ver más cosas así o que vuelva a suceder algo así. No tengo ni idea de qué pudo haber pasado. Mis padres estaban recién casados y se habían mudado a la casa junto a la de mis abuelos. Solíamos vivir en un país supersticioso, por lo que uno de los inquilinos mayores le había dicho a mi mamá que dejara un bocadillo con un poco de agua para la señora de nuestra casa. Ya sabes, solo para que no causara ningún problema. Los antiguos inquilinos solían hacerlo. Mi mamá hizo lo que le pidieron, así que dejó un bolillo y un vaso de agua todos los días. Un día, 2 o 3 años después, mi mamá nos miraba a mí y a mi papá jugando frente a la casa desde la sala de estar. Algo se movió entre los arbustos del jardín, a la izquierda, así que giró la cabeza para ver qué era. Allí estaba una señora con un vestido blanco. Ella nos sonreía a mí y a mi papá. Miró a mi mamá, sonrió y desapareció. Mi mamá la habría descartado como una alucinación, si mi tía no hubiera entrado también en la sala y visto a la señora también. Alto ahí, antes de que cierres este video te dejo a continuación dos historias que seguro te van a encantar. Me despido y que pases una excelente noche.